Buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a las puertas abiertas de la unidad docente Clínic Maternidad. Estamos aquí cuatro representantes de la unidad, la presidenta de la subcomisión de enfermería y dos residentes, una de R2 y una de R1, compañeras vuestras, si os animáis a venir a formar parte de nuestra unidad docente. Empezaremos la presentación con un poco de explicación de dónde estamos ubicados. Para pasar las diapositivas. Perdón, Al ratulí. Aquí. Vale. Te puedes hacerlo desde allá. Te puedes hacerlo desde allá, ¿no? Ahí, ¿eh? Pues sí que no me... Desde allá, pero... Vale, nuestra unidad docente tenemos tres centros de atención primaria. A mano izquierda de la presentación tienen el CAP Borrell, que está ubicado en el mismo edificio de servicios sociales de zona de la Eixample. Después tendríamos en el centro CAP Las Corts, que está en la sede de la maternidad, y CAP Casanovas, que está en Eixample Esquerra también. Y está enfrente a, está ubicado en las consultas externas del Hospital Clínico, en medio del centro de Barcelona Ciudad. Vale, aquí tienen una distribución, que es un mapa de la zona de Barcelona, con la distribución de todas las áreas básicas de Barcelona Ciudad. En nuestros tres centros están ubicados, como pueden ver, en color azul CAP Las Corts, estaría en la zona más distal de la SAP Esquerra, CAP Borrell, que está en la zona central, y CAP Casanovas, que también queda en la zona media. Barcelona Ciudad está distribuida en cuatro SAPs sanitarias, que serían Litoral, por la zona baja, en la parte derecha SAP Dreta, y en la izquierda SAP Esquerra, que sería la nuestra, y la parte superior, que sería SAP Montaña. Estas cuatro áreas básicas están distribuidas según hospitales de referencia. ¿Vale? Nosotros, como hospital de referencia, es el Hospital Clínico de Barcelona. Muy bien, nuestra unidad docente está constituida en primer término en 1997. Fue CAP Las Corts quien formó la unidad docente, y a medida que fueron pasando los años, en 2005, se acreditaron los otros dos centros que tenemos, CAP Borrell y CAP Casanovas, y después, en 2010, ya se creó la unidad multiprofesional de atención familiar y comunitaria, contando con la primera promoción de enfermería. Y ustedes serán la 12ª promoción. Les esperamos. Bueno, como saben, con la nueva ley de 44 del 2003, en la que se ordenan las profesiones sanitarias y se regulan las especialidades, y con el Real Decreto, a nivel de enfermería, se hace un paso adelante respecto a la consolidación de las especialidades en enfermería. Como pueden ver, bueno, las fotos todas son de compañeras vuestras en atención domiciliaria, con grupos de talleres de personas mayores, el fondo de ojo y, bueno, los talleres que salimos a formación en el Día Mundial, por ejemplo, aquí en CAP Las Corts. La unidad docente Clínic Maternidad tiene diferentes... ustedes hacen su rotación en diferentes sedes, entre ellas, como hemos comentado, la maternidad, el Hospital Platón, el SEM, que es Urgencias y Emergencias Sanitarias, en Sant Joan de Déu, que sería infantil, infanto-juvenil, en consultas externas de epidemiología, salud pública. Vale.
los tres centros de atención primaria que hemos comentado, las diferentes sedes. Hospital Clínico dispone de sede en Platón y en Maternidad, y la de San Juan de Dios, el SEM, como ya he dicho. También pasan por PADES, por paliativos, el equipo de soporte domiciliario a pacientes en fase paliativa, la Agencia de Salud Pública, el ASIR, que es Asistencia Sexual y Reproductiva, el CUAP, urgencias de atención primaria, y el Centro de Salud Mental, de Higiene Mental, en las CORS. Bueno, como ya hemos comentado, de nuestros tres centros, las plazas que se ofertan de cara al 2021-2022 serían tres plazas en el CAP Casanovas, tres plazas en CAP Las CORS y dos en Borrell. Tenemos un total de 45 residentes, 35 tutores y dos especialidades, 9 plazas MIR y 8 EIR. Bueno, los contenidos del programa durante la formación de los dos años pasan por las competencias que nos pide el BOE, todas las competencias clínicas, como pueden ver aquí, y por las cuatro áreas de los contenidos del programa, tanto en salud pública y comunitaria, como competencias docentes, competencias en gestión de curas y servicios de familiar y del ámbito familiar y comunitario, y competencias de investigación. Bueno, las fotos son muy didácticas, ¿no?, de todo lo que pueden llegar a realizar. La atención primaria, como saben, ha de ser la base del sistema sanitario, por lo cual es fundamental la buena preparación de las futuras enfermeras de familia para la que sean capaces de dar respuesta a una mejor atención al usuario, más accesible, más humana, más integral y más eficiente. Este programa ha de ser un instrumento dinámico que tendrá que ser revisado periódicamente para garantizar la calidad de la formación y adaptarse a las necesidades cambiantes del desenvolvimiento clínico y de nuestra sociedad. En el centro de nuestra unidad docente tiene una unidad de recerca y de la cual realizarán un curso de formación, de curso de metodología, durante su primer año de residencia, y tienen soporte para la preparación del proyecto de fin de residencia, tanto por sus tutores como por la unidad de recerca en sí misma. También pueden optar a una beca de fin de residencia con una dotación económica de unos 12.000 euros en estos momentos, y pudiendo alargar así un año por residencia. La unidad de formación del CAPSE tiene sesiones internas, cursos propuestos directamente por la unidad, hacen formación conjunta con todas las unidades docentes de Cataluña de enfermería comunitaria, familiar y comunitaria, y también hacen formación en el CUAP con protocolos, procedimientos y talleres de habilidades prácticas. La actividad comunitaria, hay referentes en los equipos que las organizan, que realizan diferentes acciones. Se hace trabajo en charla con otros CAPs y asociaciones, y hay difusión y sensibilización en los días mundiales. La rotación en salud pública, hay un diseño y participación y evaluación de proyectos. Este es su itinerario, que no me excederé, tendrán la presentación en nuestra página web, pero durante la rotación del primer año, por ejemplo, pues pasan por el servicio de PADES, por ginecología, por urgencia de adultos, pediátricas, endocrino, hospitalización a domicilio, unidad de hipertensión, de geriatría, y en el segundo año, aparte de toda la formación que realizan en el centro de salud, también pasan por salud pública, por epidemiología, salud mental, tanto adulto como infantil-juvenil, por urgencias extrahospitalarias, unidad de curas y gestión de casos. Referente a nivel del convenio laboral, disponen de 22 días de vacaciones, 5 de formación, 5 de lleura y 4 de asuntos propios. Y la retribución, pues bueno, la tienen aquí. Aunque sea poquito, pues están muy contentas. Luego les preguntan a las residentes. Las guardias se distribuyen de esta manera. En R1 hay 10 guardias hospitalarias, en el hospital clínico 18 guardias
en Hospital Platón, que es una de las sedes, como ya hemos comentado, y 20 guardias en el CAP. Y para R2 son 24 guardias en CUAP y 24 guardias en el CAP. Muchas gracias, espero haberles informado y restamos para que nos hagan las preguntas que crean oportunas.